Hola, hola y bienvenidos a Cabe Mi Mundo. Hoy os traigo un vídeo de movilidad de cadera. Sé que hay muchas personas que me comentasteis que os gusta mucho el que tengo ya colgado, que lo dejaré en la cajita de descripción. Y así, bueno, hay una segunda parte en este ejercicio. Vamos a hacer algunos ejercicios algo diferentes, un poquito más, algunas progresiones más. Así que si has hecho ya la parte 1, por llamarlo así, este te va a gustar muchísimo también, es de la misma dinámica y apto para todos los niveles. Intentaré dar también progresiones para esas personas que quizás estén un poquito por atrás o un poquito por delante. Y espero que así se adapte a todo el mundo. Decirte que si aún no lo has hecho, es importante que te suscribas porque se vienen cosas muy grandes y las personas que estáis suscritas a YouTube, que me seguís en Instagram, siempre vais a ser las primeras en enteraros y así no se os pasa la fecha y no os quedáis sin plazas. Así que te animo a que lo hagas y luego también comentarte que este domingo daré una gran noticia de algo que voy a lanzar en la próxima semana durante marzo y va a ser algo que si estás interesado o interesada en ganar flexibilidad sobre todo en las piernas y conseguir ciertas cositas que de momento no diré, el domingo lo diré en Instagram, te animo a que te unas, va a ser una absoluta pasada. ¡Yupi! Dicho esto, vamos a empezar con la clase. Nos vamos a centrar sobre todo en la caderita, las piernas, flexores, pero bueno, vamos a hacer un poquito de movilidad de todo el cuerpo. Vamos a empezar con esos circulitos de cadera, relajando espalda baja, empezando a alargar flexores, respirando muy bien y 5 y 6, estupendo, y 7 y 8, y aquí cambio de sentido, y 1 y 2, muy bien. Y 3, y 4, y 5, 6, y 7, y 8. Muy bien, y alargo al ladito. Alargo lejos, lejos, lejos. Aguanto 5, 4, 3, 2, 1. Activo oblicuos y subo para cambiar. Y 5, 4, 3, 2, 1. De nuevo alargo. Vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1, alargo y el último, 5, 4, 3, 2, 1, alargo. Estupendo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios un poquito más de ondas. ¿A qué me refiero? A dejar que el movimiento natural del cuerpo se desarrolle. El primer patrón va a ser igual, es decir, vamos a ir al ladito lejos. Puedes incluso levantar un poquito este piecito y de aquí voy a redondear espaldita, doblar rodillitas. Y luego alargo al ladito, como si fuera un péndulo. Dejo caer y alargo. Dejo caer, alargo. Ahí estás. Dejo caer, alargo. Que te dé gustito, alarga bien. 4. Y 5. Y 6. Y 7, muy bien. Y 8, arriba. Muy bien, hemos hecho patrón de movimiento lado a lado. Vamos ahora hacia arriba y abajo. ¿Cómo será? De aquí. Piecitos un poquito más abiertos de la anchura de las caderas. Voy a inhalar. Abro bracitos y exhalo, doblo rodillitas. Hago como un rebotito y de aquí arriba con mis brazos. Y de nuevo inhalo. Exhalo, grande ese movimiento. Y subo y de nuevo inhalo. Exhalo, dejo el cuerpo arriba. Inhalo. Exhalo, arriba, que sincroniza tu cuerpo con el movimiento, no lo pares, arriba y el último, inhalo, exhalo, arriba, estupendo, muy bien, ¿vale? Estos son un poquito diferentes, ¿vale? Al principio es normal que digas, oh, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? Esto es muy raro. Pero a medida que se van haciendo, pues salen un poquito más orgánicos, ¿vale? Hay que dejar llevar ese cuerpo también. Vamos ahora a hacer un ejercicio para empezar a alargar flexores a la par de activar un poquito esa musculatura. De aquí vamos a poner una piernecita delante nuestro, la otra detrás, y quiero que de aquí ahora te centres en hacer retroversión de caderita hacia adentro. Mete abdomen hacia adentro, activa el glúteo de la pierna de atrás, también el de delante, y de aquí vamos a ir a tocar
rodillita hacia el suelo como una zancada, pero sin dejar de hacer retroversión. Y subamos a hacer 10 controladas, alargando su flexor, bajo y elevo, sin prisa. Si necesitas, apoya la manita en otro lado. Y 3, y subo. Y 4, abdomen bien dentro. Y subo. Y 5, subo muy bien. 6, y subo, alargo esos flexores. 7, y subo. Y 8, y subo y 2 más. Y 9, y subo muy bien. Y 10, y subo, excelente. Muy bien, y de aquí cambio de piernita, lo mismo. Piernecita hacia atrás, hacia adentro, caderita retroversión, cuadra bien esas caderitas, no abro, bien cuadraditas hacia el frente, abdomen fuerte y vamos allá. Bajo el cuerpo recto hacia adelante y subo. Y 2, y subo muy bien. Y 3, y subo. 4, alargo sus flexores y subo. Y 5, subo, nota cómo se alarga en el pecho abierto. 6, 7, cuidado con esa rodillita que no se devuelve fuerte. 8 y 2 más. Y 9 y última. Y 10. Arriba, muy bien. Relajo esas piernitas, perfecto. Vamos a hacer ahora un poquito de movilidad. Hemos hecho más de parte frontal, ahora de parte lateral. ¿Qué vamos a hacer? De aquí simplemente tengo ahora mis pies mirando hacia el frente, los deditos voy a abrir hacia el ladito lateral y de aquí vamos a ir profundo todo lo que puedas, estiro, vuelve hacia el frente, abre al ladito y va profundo y estiro. Y de nuevo hacia el frente paralelo y abre, profundo, empujo, paralelo, abre, no saco culete, abdomen fuerte, empujo y 2 más y ya. Voy profundo, empujo, cierro, abro, voy profundo, cierro. Muy bien, manténlos cerrados y vamos a ir todo lo profundo que puedas sin levantar el taloncito. Aquí ves profundo hacia el suelo, ayúdate las manitas y vamos hacia el otro lado. Las piecitos no se levantan, el talón en el suelo y al otro lado. Y 3. Y 4, muy bien, abdomen fuerte, 5. Y 6. Y 7. 8, 9, 10, rotación externa, abre ese piecito y de aquí, deditos mirando hacia el techo, rodillita también hacia el techo, doblo, cambio, 1, y 2, las rodillas luchan por ir hacia atrás, y 3, respira, y 4, 5, muy bien, y 6, 7, abre esas rodillas hacia atrás, 8, y 9, y 10, y ahora de aquí, tienes piecito hacia afuera, rodilla hacia atrás, rodillita hacia el techo, piecito en flex, voy a dejar caer mi culete hacia el suelo, y de aquí, atención, esta rodillita va a cerrar, y de aquí vuelvo a abrir, y de nuevo, cierro abdomen fuerte, esta pierna bien estirada, y abro, y cierro, y abro, ahí estoy, trabajando bien esta movilidad, de manera unilateral, 4, cierro del todo, rodilla, toca el suelo y de aquí, fuerte, abro, 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 abro hacia atrás todo lo que puedas, rotación interna y rotación externa, y 6, y 7, y abro, y 8, y abro, y 9, abro y la última, 10, y abro y de aquí acerca todo lo que puedas. Ese taloncito hacia ti, no pasa nada si se levanta un poquito el culete. Manita, coge de aquí y vamos a ir lejos hacia el lado. Este piecito puede estar en flex. Alarga hacia el ladito y esta rodilla no se cierra. Lucha por ir hacia atrás. Mantén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora de aquí, alarga hacia adelante. Es normal que no puedas ir muy lejos. Mantén. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Atención, vamos a subir a esa
zancadita lateral, cambio de lado. Me siento con cuidado y vamos allá, rotaciones. Y cierro y abro. Y cierro y abro, respira hacia atrás esa rodilla. Y tres. Y abro esta rodilla estiradita. Cuatro. Y abro muy bien ahí. Cinco. Abro lejos. Y seis, rotación interna. Abro, rotación externa. Siete. Y abro. Ocho. Y abro. Nueve. Abro y la última. Diez. Y abro lejos de aquí. Coge, acércate taloncito. Me cojo del tobillo con la mano contraria. Inhalo. Exhalo, alarga esa piernita. La rodilla lucha por ir atrás. Uno. Dos. Respira. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y lejos. Por delante. Por delante. Por delante. Mantén. Uno. Dos, tú puedes. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y aquí no acaba todo. Vamos allá. Aprieta ese abdomen. Intenta subir sin manitas. Arriba. Y de aquí, quien pueda, cambia al otro lado sin manitas. Si no puedes, con manitas. Lucha esas rodillas hacia atrás y cambio. Y de aquí, me siento. Cierro rodillita. Abro rodillita, abdomen fuerte. Arriba. Y cambio, culete en el suelo, y cierro, y abro, arriba, y cambio, muy bien, me siento, y cierro, y abro, controlo esas caderas, abdomen fuerte, y cambio, y cierro, abro, subo, y cambio, cuatro, me siento, y cierro, vamos, que vamos a por ocho, abre, y sube, cinco, me siento. Cierro, abro, arriba, ayúdate el abdomen. Seis, me siento. Cierro, abro, empujo, cambio. Siete, vamos que lo tenemos. Cierro, abro, arriba y vamos a por el último. Ocho, me siento. Cierro y abro y descanso. Estupendo, muy bien. Bueno, espero que ya estés entrando en calor. Vamos a por más ejercicios en el suelo. Muy bien, vamos ahora por un ejercicio en el cual vamos a trabajar esa rotación activa de nuestra caderita y también un poquito fuerza de flexores y de abdomen inferior. De aquí nos vamos a poner en el suelo. Primero vamos a poner esos coditos bien hacia ti, abre el pecho, abdomen fuerte. ¿Y de aquí qué vamos a hacer? Vamos a tener una rodillita doblada y la otra pierna estiradita. ¿Y qué vamos a hacer? La rodillita va a ir hacia el pecho lejos y luego se va a extender. Vamos a hacerlo 10 veces. Abre el pecho, abdomen fuerte. Y uno. Y dos. Estira bien esas piernitas. Dos. Y bajo. Y tres. Extiendo. Y cuatro. Extiendo muy bien. Activa abdomen. Cinco. Extiendo. Seis. Extiendo. Siete. Extiendo. Estupendo. Ocho. Y extiendo. Y nueve. Extiendo. Y 10, extiendo, doblala, vamos con la otra, extiendo y al pecho, extiendo 1, 2, extiendo muy bien, 3, extiendo, 4, extiendo, cada vez más cerquita, 5, extiendo, 6, extiendo, 7, extiendo y 8, extiendo y 9, extiendo y última, 10. Extiendo muy bien y ahora me tumbo del todo. ¿Y qué vamos a hacer? Mantén una rodillita doblada y ahora la otra vamos a ir semiflexionada, va a ir lo más arriba que puedas sin levantar el culete, activa el abdomen, ayúdate de tus manitas, vas a dirigirla hacia el lado y va a caer por el suelo y de nuevo, arriba semiflexionada. Y abre sin que se me muevan las caderas se quedan en el sitio, solo es la pierna. Y bajo, y de nuevo, arriba, abre, 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 control, 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 que no se me cierre, abre esa caderita, y bajo, y cuatro, abro, 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 la rodillita hacia el suelo, y extiendo, y la última, cinco, rotación, rotación externa, y bajo, muy bien, y de ahí,
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerlo con la pierna extendida del todo, es decir, sube arriba hasta donde llegues y de aquí que quiero que hagas rotación externa, es decir, rodillita hacia afuera, no la mantengo así, hacia afuera y de aquí con esta rotación externa, lejos y bajo, vamos a por 5, abdomen fuerte y 1, roto, lejos, 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 esta rodilla no se mueve y bajo, 2, roto, lejos, lejos, abdomen fuerte y bajo, y 3, roto, lejos, 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 bajo, muy bien, y 4, roto, lejos, lejos, mantén la rotación, bajo y última, 5, y roto, lejos, 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 bajo, estupendísimo, cambio de pierna, voy a girar, que puede ser que te pase como a mí, que si no te das contra la pared. Ahí estás, muy bien. Vamos primero a por semiflexionada, dame fuerte, súbela lo más cerca que puedas y de aquí mantén la rotación externa, es decir, la rodillita va lo primero hacia el suelo, sin levantar, culete del suelo, extiendo y bajo. Y 2, lado, 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 lado y bajo, muy bien. Y 3, lado, 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 lado. Y bajo, y 4, abdomen fuerte, rotación, mantén esa rodilla hacia el techo, y bajo, y última, 5, con cuidado, control, bajo, muy bien, vamos a por las piernas extendidas, abdomen fuerte, arriba, roto, mantén la rotación, la otra rodilla no se mueve, y bajo, aunque sea bajito, no pasa nada, arriba, sobre todo alarga esa rodilla, roto, alargo, 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 alargo y bajo, muy bien. Y 3, el abdomen dentro en todo momento, roto, lejos, 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 bajo y 2 más y 1, roto, lejos, 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 bajo y última, arriba, rotación, alargo, 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 bajo, estupendísimo. Y ahora de aquí, atención, me cojo de mis taloncitos, si puedo, si no de mis deditos o de tobillos, si puedo de talones, rodillas hacia el suelo, alargo aquí, relajo esa espaldita, respiro, vamos a por 30 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, muy bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alargo espaldita y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, me incorporo por el ladito, vamos ahora a hacer esta mítica posición para trabajar la flexibilidad de, bueno, movilidad de caderita, vamos primero a calentarla un poquito de aquí. Vamos a colocar las piernecitas, no tienen por qué ser ángulos perfectos, ¿vale? De 90 grados es un poquito incómodo, entonces puedes juntar un poquito más los piecitos y de aquí vamos a hacer 10 cambios. Paso a un lado, lo que no se levanta nunca del suelo son los pies siempre en el suelo, solo muevo rodillas, te puedes ayudar con las manos. Y cambio, intento tocar con las dos rodillas al suelo, cambio, y cambio 4. Cambio 5, a la vez esas rodillitas. 6, 7, muy bien. 8, 9 y 10. Muy bien, ahora de aquí vamos a ponernos mirando totalmente en el frente, abdomen fuerte. Y de aquí, ¿qué vamos a intentar? Vamos a intentar levantar el piecito de atrás. Vamos a trabajar esa rotación interna. Vamos a levantar el piecito de atrás hacia el techo, de aquí lo único que se mueve, intento levantar el piecito de atrás, bajo, notarás que carga mucho el glúteo, ¿vale? Es normal, pero hay que trabajar también estos musculitos de la cadera que solemos ignorarlos totalmente. Vamos allá, abdomen fuerte, mira al frente, solo levanto el piecito de atrás, intento que vaya hacia el techo, 1 y bajo. Es normal que se levante una micra como a mí, y bajo, pero se intenta, 3 y bajo, 4, bajo, ahí estás, 5, bajo, muy bien, 6, bajo, 7, bajo, 8, bajo,
9 abdomen fuerte, bajo, 10 mantén arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajo. Muy bien, ¿vale? La rotación interna no es fácil. Yo, por ejemplo, siempre trabajo la externa, entonces la interna es una birria, pero va muy bien trabajarla. Y ahora vamos a levantar el piecito de delante, pero en línea con la rodillita. Abdomen fuerte, vamos a intentar. Es muy difícil solo el piecito, así que rodilla y piecito arriba, abdomen fuerte, arriba y bajo. Intento no irme mucho hacia atrás, es normal un poquito, pero intento mantenerme. 2 y bajo, 3 y bajo, muy bien. 4, bajo, 5, bajo, 6, bajo, 7, bajo, 8, bajo, excelente. 9, bajo y último, 10, bajo. Y aquí sin manos, cambio de lado. Me coloco bien mirando en el frente y vamos a empezar primero con la rotación interna, levantando solo el piecito de atrás. Abdomen fuerte, vamos allá. Elevo, 1. Puede ser que una pierna notes que va mejor que la otra, es normal. Y 3, bajo. 4, respira, bajo. 5, activamos bien ese glúteo, tomo conciencia. 6, bajo. 7, bajo. 8, bajo. 9, bajo, excelente. Y 10, mantén. 10, 9, tú puedes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Y ahora de aquí vamos a por la delante, ¿vale? Patrón de movimiento muy diferente. El abdomen siempre me ayuda. Puedes ayudarte con las yemitas de tus dedos. Y vamos allá. Levanto. 1, bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, podemos. Bajo. Y 5, bajo. Y ahora tenemos 6, bajo. 7, bajo, muy bien. 8, bajo. 9, bajo. 10, mantén. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, que no baje el pie, 2, 1, bajo, ¿vale? Hay que intentar que lo que suba no sea solo la rodilla, ¿vale? El piecito también sube. Y para practicar, hemos hecho ahora con fuerza activa, vamos a hacer ahora el mismo movimiento de la pierna de adelante, pero con ayuda. Vamos a coger una silla, ¿vale? Cojo una silla, si lo necesito puedo ponerme en las rodillas, algún cojín, alguna almohadilla, lo que necesites. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar de la manera que la teníamos en el suelito nuestra pierna, es decir, yo de aquí voy a subir mi piernita. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos que aquí, que esté totalmente aquí, que estés cómoda, que esté totalmente tanto mi rodilla como mi piecito en la silla, ¿vale? Notarás un fuerte estiramiento en el glúteo. Vale, vamos a aguantarlo aquí, abre el pecho, el abdomen activo, respira la posición, vamos a estar 20 segundos, 1, 2, 3, 4, baja esa rodillita, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno, es probable que sientas mucha tensión aquí, como yo, no pasa nada, mantente aquí y ahora baja esa rodilla, voy a hacer inhalo y exhalo, larga desde espalda baja, largo, largo, largo y vuelvo, inhalo, exhalo, pecho quiere ir hacia el gemelo y subo, inhalo, exhalo y subo, inhalo, exhalo, 4, arriba, ves que como cada vez vas más lejos, inhalo, exhalo, 5, subo. Y 6, y subo cada vez más lejos, 7, y subo, y 8, subo, ya lo tenemos, 9, y subo, atención, 10, quédate abajo, abraza tu piernita, quédate, relaja el cuello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 10 más, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Y salgo, estupendo.
Relajo esa caderita, hago los movimientos que necesite. Esto nos va a venir muy bien para sacar toda esa tensión acumulada que solemos aquí acumular en nuestro propio pobrecito glúteo y caderita. Vamos allá con otra pierna. Puede ser, ¿vale?, que notes mucha diferencia con una, con la otra. Vamos a respetarlo y poco a poco a sacar esa tensión. Baja esa caderita y mantén. 1, 2, 3, 4, cuadra hombritos, 5, 6, respira, 7, 8, 9, 10, baja rodillita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y de aquí inhalo, exhalo, acerco pecho al gemelo, inhalo, exhalo lejos, inhalo, exhalo 3, inhalo, exhalo 4, es normal sentir mucha tensión, inhalo, exhalo 5, libéralo conmigo, inhalo, exhalo 6, tú puedes, inhalo, exhalo 7, inhalo, exhalo 8, inhalo, exhalo 9, vamos a por el último, inhalo, exhalo 10, quédate conmigo, tú puedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, saco piernecita, ahí estás, muy bien, madre mía, yo con la derecha era terrible, te comprendo perfectamente, muy muy bien, vale, este era un poquito el más duro, vamos ahora a acabar de estirar este glúteo y de trabajar nuestra caderita. Vamos a hacer ahora un ejercicio, vamos a meter un poquito de contracción, vamos a hacer la mítica mariposa pero con FNP, ¿vale? Facilitación neuromuscular proprioceptiva. Cógete de lo más cerca que puedas de tus piecitos, que te vas muy atrás, coge un bloque y siéntate encima, ¿vale? No hay problema alguno. De aquí me cojo de los piecitos, intento abrir el pecho y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a contraer nuestros aductores, quieren ir hacia arriba, manitas quieren ir hacia abajo. Vamos a hacer este contraste de fuerza, 10 segundos, y luego solamente las manitas apretarán hacia abajo. Vamos a hacer dos rondas, es decir, manitas apretar hacia abajo, rodillas hacia arriba, mantén el contraste ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relaja, empuja manitas, 1, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, relaja hombros, 9, 10 y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y de nuevo, las manos empujan, rodillas arriba, el último, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ahora solo las manitas, mantén 10, 20 segundos, 1, 2, empuja, 3, 4, tú puedes, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manitas por delante, inhalo, exhalo, voy con el pecho hacia los pies, relajo el cuello, inhalo, exhalo, largo, espalda baja. Inhalo, las rodillas luchan por ir hacia abajo, exhalo, inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, el abdomen está activo, me ayuda a ir delante, inhalo, exhalo, 6, inhalo, exhalo, 7, inhalo, exhalo, 8, vamos que lo tenemos, inhalo, exhalo, 9, y último, inhalo, exhalo, 10, lejos con las manos, relaja cabecita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Súper. Vamos a por el último ejercicio. No podía acabar esta rutina sin meter la clásica sentadilla yogi, yogi squat. Pero vamos a meterle un añadido, ¿vale? Para todas esas personas que, por ejemplo, se les arquea el piecito es porque les falta un poquito de rotación externa en la cadera, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Vamos a trabajar la fuerza que nos ayudará a mejorar esta sentadilla. ¿Cómo será? Te lo enseño de perfil y se entiende mejor. De aquí,
Partimos de una sentadilla yogi como la tengamos, es decir, piecitos un poquito más abiertos de anchura de caderas, deditos de los pies hacia afuera y aquí voy a bajar, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Activo abdomen, abro el pecho, rodillas hacia atrás, mis manitas enfrente mío, ni abajo ni arriba, bien en el frente. ¿Y de aquí qué vamos a hacer? Voy a subir como una plancha, me voy a quedar, ¿vale? Activa abdomen, ayúdate de ese glúteo y del abdomen. Las rodillas luchan por ir hacia atrás. Abre como una planchita y bajo, ¿vale? Este va a trabajar también la espalda. Vamos a hacer 8. Vamos allá, me preparo y 1, estira piernitas, bajo. Y 2, planchita y bajo, muy bien. Y 3, bajo abdomen fuerte, y 4, y bajo, y 5, bajo, ya lo tenemos, 6, bajo, 7, bajo y última, 8, bajo y ahora mantente aquí, alarga bracitos, relaja el cuello, 1, 2, 3, 4, rodillas hacia atrás, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. ¡Súper! Este, los cuádriceps cargan un poquito. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy buen trabajo! Pues ya tenemos nuestra rutina de movilidad. Algo diferente, ¿vale? Hemos metido algunos ejercicios, pues bueno, alguna contracción, algunos ejercicios un poquito más de fuerza, pero todo nos va a ayudar muchísimo, tanto para trabajar la rotación externa como la interna. Si te ha gustado, por favor, te agradecería un montón que vieras tu manita hacia arriba y sobre todo que te suscribieras al canal para no perderte más rutinas y que me comentaras cómo te has sentido, si te ha gustado, si te gustó más la otra. ¿Qué te ha parecido? Cualquier cosa, me encanta saber tu opinión. No te olvides de seguirme en mis demás redes sociales y ya sabes, te mando un abrazo muy fuerte, bebe agüita y a descansar. Nos vemos en el próximo vídeo.